La Biblia nos ayuda a ver con claridad lo maravilloso que será vivir en el paraíso. Vamos, León. Como nos muestra el video musical de este mes, meditar en las bendiciones que recibiremos nos alegra el corazón. A ver, sorpréndanme. Y verás, ya verás. Es especial, me hace tan feliz sentir que todo ya es realidad. Ven aquí. Esa abeja se ve muy real, ¿no? Y verás, ya verás. Miércoles, ¿qué tal Biblia? Tiene su cartera una bibliaza. ¿Por qué no saca su...? O está en el paraíso ahorita. ¿Está en el paraíso o está en un parque? Es lo que en sí tremenda Biblia. Corazón. Es una Biblia rara, ¿no? No dice Santas Escrituras. Dime si lo sientes tú también dentro de ti. A los que les dijiste adiós ayer, por fin los puedes hoy volver a ver. Ven aquí y verás, ya verás. ¿Qué está cocinando? ¿Plantas? Pura hierba, pura planta, son veganos, son vegetarianos. Yo quiero una parrilla. El sufrimiento ha quedado atrás. ¿Qué tal lentes? No hay cosas malas, nada, nunca más. Pues una botella. Aquí y verás. Ya verás. Ah, ya entendí. Ya manje. Están en el paraíso. Pues claro, ella era ciega, no podía ver y de pronto recuperó la vista, ¿no? Y la abraza, se emociona. Están en el paraíso, pues que claro, pues. En el paraíso. Por eso es que estaban cocinando plantas, pues, ¿no? No pueden matar animales para comer. Así será, será. ¡Qué emoción! Es lo que ansía mi corazón. Dime si lo sientes tú también dentro de ti. O será un nuevo libro. Y todo es gracias a Jehová. Una nueva Biblia. Lo prometió y lo cumplirá. Dime si al pensar, imaginar, no se te eriza la piel. Dime, su mamá resucitó. Te ves allí en un nuevo mundo tan feliz. Ven aquí y verás, ya verás. Despertó eso y despertó sin pierna, ¿no? Despertó sin pierna. Oye, entonces la chica entonces estaba añorando, estaba analizando. Oye, pero es curioso, ¿no? Es curioso, supuestamente. Están plasmando la imagen del paraíso, ¿no? Cómo va a ser lo bonito para resucitar sus seres vivos, ¿no? Por lo visto esa mujer no se casó, ¿no? No esperaba a sus hijos, ni a su esposo, ni a su mamá, ¿no? Y sacó un librazo grandote, pero lo curioso es que no decía traducción del mundo, ¿no? Decía, tenía un nombre diferente o una imagen diferente, o sea, al parecer en el paraíso van a tener un libro gigante, pero quizás era un nuevo libro, un nuevo tomo, ¿no? Una nueva versión de la Biblia, ¿no? Sospechoso, medio raro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya terminó la canción, ahora vamos con el plato de fondo. Vamos a ver a David Splane.